Hello, hola, Daisy here, Twitter Wellness Expert and Spiritual Teacher. Hola, ¿cómo están? Daisy, aquí. Se va saliendo. So, I'm in Mexico. Todavía estoy en Mexico. And I wanted to do a quick video on how to solve your problems. Quise hacer esto rápido. Hola, hello. En cómo solucionar tus problemas. And the simple answer as to how to do it, this is the simple answer, is by raising your vibration. That's how, in terms of law of attraction. But the simpler, if you don't know about vibration, is about you feeling better. You're emotionally, you have to feel better in order to solve your problems. You can't be focusing on your problems and solve them, because it just makes it bigger. And I'm gonna share how you can do this. So la solución simple de cómo solucionar tus problemas es subiendo tu vibración. Ese es en términos de ley de atracción, que se llama la vibración. Todo es vibración. Si no sabes de vibración, vibración alta quiere decir que emocionalmente estás mejor, te sientes mejor. Es que enfocándote en tus problemas solamente los hace crecer más. La ley de atracción te va a dar más de lo que observes, de lo que te enfoques. So this is why focusing on the problem is not solving, because the vibration of the problem and the solution is different. Y es porque la vibración de la solución y del problema son diferentes. Por eso es que enfocándote en el problema no solucionas el problema. Okay, so how you can do that when you are so like into your problem, that's all you can think about. So this is how you can do it. Okay, I'm back. Te de regreso. Okay, so es buscando forma, cosas que te hagan sentir bien. Siempre hay algo que te hace sentir bien. Tratando de ignorar el problema en sí. Haciendo cosas que te hagan sentir bien. Siempre hay algo que te haga sentir bien. So, poquito a poquito se va a ir solucionando el problema, pero recuerda que enfocándote no se soluciona. Otro método es viéndolo de otra perspectiva. Y eso es lo que yo te ayudo, porque este es algo de mis cosas que soy buena, ver la bueno de la perspectiva correcta de tu espíritu. Eso es lo que yo te enseño. Pero sé que alguien no siempre lo va a ver igual, y peor si solamente estás enfocado en el problema. So, esto es donde yo te puedo ayudar, y mi programa lo hace más profundamente. But again, in Spanish, in English, the way to raise your vibration and solve your problems is by looking for things that make you feel good. You know, being more in your body, for example, dancing, whatever it is that makes you feel better, it will help you to slowly get more clarity on what is it that you need, what steps you need to do, if any, to solve whatever problem you have. So, okay. Es que la conexión está muy buena. Buscando cosas que te hagan sentir bien, bailar, a mí, por ejemplo. Cosas que te hagan despegarte de tu mente, porque digo, entre más y piensas, peor y peor se hace. So, buscando cosas que te hagan sentir bien, que te hagan reír, so things that make you laugh, y poco a poco vas a tener más claridad y se va a venir la solución. Y así pues, es que es todo. Cuando uno se siente bien, se viene la inspiración, se viene lo que recibimos, la información divina de Dios, como lo que creas. Pero es hasta que uno se siente bien es que puede recibir la solución. Enfocándose en el problema, sintiéndote mal emocionalmente, no puedes recibir la solución. So when you are feeling bad, you can't receive. You can't receive information, divine guidance, whatever you believe in God. You can't receive guidance when you are so focused on the problem. But yeah, okay, so
So yeah, so that's what I wanted to share because it's so important. So if you have any questions, you can put the comment below. Si tienen preguntas, pongan sus comentarios y los voy a ver. So yeah, that's what I wanted to share because this is like the short version, but hopefully it helps. Hola, Karen. pero sí, es muy importante este tema. So, está hablando de cómo solucionar los problemas. Y es la respuesta simple era de subir tu vibración, porque enfocándote en el problema solamente lo haces más grande. Y sé que a veces no es fácil de hacer, pero sí hay métodos que te ayudan. Uno de mis favoritos para mí es bailar. Estando en tu cuerpo te ayuda. Y es que de nuevo, solamente sintiéndote bien es que puedes recibir la guía que necesitas para que lo que sea que necesites solución te llegue. Ok, eso es muy importante. Entre mejor te sientas emocionalmente, mejor tu vibración sabes qué hacer. Tu intuición está más clara. Aquí se tiene, acá no se tiene. No tengo un grosso. Alright, so that's what I wanted to share again. It's all about feeling good. And if you need more guidance, because this is something that it will change your life. Literally will change your life. And I feel so passionate because this changed my life completely. And I feel everyone needs to know this. and there's a lot of people teaching it, but not like I do. Because I focus on the mindset. I focus on the balancing the body and connection. Spiritual connection. pero si necesitas guía, aquí estoy. pero sí, hay muchas personas que ya están enseñando versiones de lo que te estoy enseñando, pero no como yo. Digo, no, yo solamente lo hago en inglés y en español también, pero me enfoco en las tres cosas: mente, cuerpo y espíritu, mentalidad, balancear tu cuerpo y conectarte espiritualmente, porque las tres somos las tres. Tenemos una mente, tenemos un cuerpo y somos un espíritu. So, no se puede solamente enfocarse en una cosa. Okay, so yeah. Actually this month. enrollment for my Healthy, Sexy and Free Goddess Academy is now open. Applications are open. So if you want to truly feel good, like really truly start living, be your healthy, sexy and free liberated self, then you can PM me, comment. I said that's different, but Sebastián. But yeah, so si tienes preguntas, la academia Diosa Saludable, Sexy y Libre ya está abierta. Ay, caray. No, si quieres realmente empezar a vivir realmente y sentir que los problemas que tienes solamente son como, los ves como oportunidades, ya no se ven como problemas, no sientes presión, sientes que todo va a fluir, te sientes más conectada contigo misma, tienes tu cuerpo balanceado. Así pues, eso es lo que vas a obtener de mi programa, lo que te voy a ayudar a hacer. Eso es que es una mente que te dé paz, que te sientas bien, en un cuerpo que sienta balanceado, que sientas energía, que tengas buena digestión, que te sientas súper conectada espiritualmente, que tengas más claridad, que te sientas súper conectada con tu espíritu, con tu alma. Tienes que inscribir. Ok, so, cualquier cosa, preguntas, comentarios, pon tus comentarios. Me puedes mandar un mensaje privado si quieres también. Ok, ya nos vamos. Diles adiós, Sebastián, andan todo mugroso. Ay, Sebastián anda encantado con México. He's loving Mexico. Nos queda casi, nos vamos. Ok, Sebastián. Pero ya. Ok, so ya. Yeah. Alright, so, bye everyone. Los quiero mucho. Pronto estaremos back in the US. Ya pronto nos regresamos a Estados Unidos. Pero sí, nos gusta México. We love Mexico. We love nature. And the food. And yeah. Nos gusta mucho México.